Señor, abre mis labios. Señor, abre mi alma. Entrad en la presencia del Señor. Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mí.
marchar hacia Jerusalén. Los padecimientos de esta vida presente tengo por cierto que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación, suspirando por esa manifestación gloriosa
de los hijos de Dios, porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque a ello tendiesen de suyo, sino por culpa del hombre que las sometió, y abrigan la esperanza de quedar ellas a su vez libres de la esclavitud de la corrupción, para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscita con nos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo.
Invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciendo: Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Bendito seas, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que en Cristo renovaste al hombre creado a imagen tuya, haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Derrame nuestros corazones, lastimados por el odio y la envidia, tu espíritu de amor. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes, a todos la gracia y la salvación. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, acoger siempre el anuncio de la salvación, para que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, te sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos, mis amados hermanos y hermanas, a este encuentro con el arraigadísimo Dios por quien se vive, animados del aliento maternal de esta muchachita y madre nuestra, Santa María de Guadalupe. Como todos los días, oramos por nuestros bienhechores vivos y difuntos, especialmente vamos a orar por nuestra patria, particularmente por todos los damnificados en los desastres naturales de 1985 y del 2017. Un día como hoy, ¿cuántos hermanos nuestros quedaron bajo los escombros? Muchos amigos, familiares nuestros, hoy los hacemos presentes. Y oramos por tantos hermanos que todavía están sufriendo las consecuencias, tanta corrupción, tanta porquería que vivimos en nuestro país, que no es posible que tantas escuelas estén todavía tiradas, tantas casas de hermanos nuestros abandonadas. Mis hermanos, pidámosle al Señor que dé sabiduría, entendimiento a nuestros gobernantes, que de verdad lleven a nuestro país por caminos de justicia y de paz. Vamos ahora a pedirle perdón al Señor, sinceramente, de nuestros pecados en este día en que estamos celebrando a un paisano nuestro, San José María de Yermo y Parres, que fue precisamente beatificado en este lugar cuando nuestro Papa querido San Juan Pablo II reconoció el culto a San Juan Diego Cuautlatoatzin y también beatificó a los niños de Tlaxcala, mártires, y que en el año 2000 es canonizado allá en la ciudad del Vaticano. Pidámosle a San José María de Yermo y Parres que de verdad como él, sepamos estar siempre del lado de aquel que sufre de diversas maneras, de diversas formas, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, que como Nuestra Señora, escuchemos quejas, penas y lamentos y atendamos tantos males. Pidamos perdón, pues, de nuestros pecados, con humildad y sencillez. Digámosle al Señor, nos concede el perdón y la paz. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate de todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de misericordia y todopoderoso, que encendiste en el corazón de San José María de Yermo y Parres, presbítero y fundador, un amor ardiente a favor de los pobres y desamparados, concédenos que, ejemplo suyo, descubramos en cada hermano el rostro de Cristo, tu Hijo, y nos pongamos a su servicio con sincera caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, que nadie te desprecie por tu juventud. Procura ser un modelo para los fieles en tu modo de hablar y en tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios, de exhortar a los hermanos y de enseñarlos. No descuides el don que posees. Recuerda que se te confirió cuando, a instancias del Espíritu, los presbíteros te impusieron las manos.
Pon interés en todas estas cosas y dedícate a ellas, de modo que todos vean tu progreso. Cuida de tu conducta y de tu enseñanza, y sé perseverante, pues obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Los mandamientos del Señor son hijos de confianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer mala, de mala vida en aquella ciudad,
Cuando supo que Jesús iba a comer ese día en la casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Y él le dijo: dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Tentados. Mis queridos hermanos y hermanas, bendito sea Dios nuestro Padre, bondadoso y rico en misericordia, que no cesa de mostrarnos su ternura por nosotros y que a pesar de nuestros pecados nos sigue llamando hacia Él con lazos de amor, a Él la alabanza, la gratitud y la gloria. Seguimos comprobando, mis queridos hermanos, qué cierta es la grandeza de Dios en quien creemos, el mismo que nos ha dado a conocer su Hijo, nuestro hermano y Señor Jesucristo. Todo el interés de ese Dios y Padre no nos exige más que el que seamos capaces de reconocer frente a Él la situación de pecado en la que nos encontramos, para que Él pueda sanarnos y liberarnos, no solo de nuestros pecados, sino lo más importante, cada vez más de nosotros mismos, que nos encontramos atrapados en nuestros deseos, proyectos y compromisos egoístas y miopes, que nos impiden con mucha frecuencia ver las obras de su amor para responderle y entablar un diálogo de amor con Él. Por una parte, mis hermanos, está nuestro pecado. Por otro, la misericordia y el perdón de Dios. Mire, ninguna de las dos realidades es muy popular hoy en nuestros días. No nos gusta que nos hablen, ¿verdad? Ni nos gusta hablar del pecado. ¿Tenemos todavía conciencia de pecado?
Ni tampoco nos gusta que nos hablen de la misericordia. Creemos que eso es de tontos. Sin embargo, mis hermanos, ambas realidades son céntricas en la buena noticia, tal como nos lo transmite el Evangelio, particularmente el evangelista Lucas. Sería muy interesante, mis hermanos, volver a leer y releer cuantas veces podamos las páginas de la encíclica de nuestro amado San Juan Pablo II, Vive sin misericordia. Dios rico en misericordia, Cristo rico en misericordia, la Iglesia, nosotros ricos en misericordia. Miren, mis amados hermanos y hermanas, todos somos pecadores y necesitamos que Dios y los que viven con nosotros nos perdonen. No es bueno que perdamos la conciencia de pecado. Tenemos que saber reconocer humildemente que somos débiles, que somos pecadores, que no cumplimos lo que Dios espera de nosotros, ni lo que esperan los demás que viven a nuestro alrededor. Frecuentemente le fallamos a Dios, frecuentemente le fallamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra comunidad. Nosotros tal vez no cometemos adulterio ni matamos a nadie, como solemos escuchar frecuentemente en el confesionario. Yo no mato, yo no adultero. No somos pecadores públicos como la mujer del Evangelio, pero sí, mis hermanos, sí, a veces en niveles más domésticos, podemos aplastar de algún modo los derechos de los demás, tener un corazón duro y no caminar por los caminos de la verdad o de la justicia o del autocontrol. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, es bueno que hoy nos sintamos invitados a acercarnos a nuestro Señor Jesucristo como lo hizo esta mujer pecadora, confiando en la misericordia de Dios. Y expresar sobre todo en el sacramento de la reconciliación nuestra conversión a Dios y pedirle perdón y dejarnos comunicar por el sacerdote, por el ministerio del sacerdote, el triunfo de Cristo sobre el pecado. A la luz de esta palabra que hoy hemos proclamado, mis amados hermanos, preguntémonos, ¿dónde quedamos retratados? ¿Dónde? ¿Y los fariseos? O en Jesucristo nuestro Señor. No se trata de que aprobemos todo, no, como Jesús no aprobaba el pecado y el mal. Se trata de imitar su actitud, su respeto, su tolerancia. Preguntémonos, ¿tenemos un corazón capaz de perdonar? ¿Cómo tratamos nosotros a los que consideramos pecadores? ¿Dándoles ánimo o hundiéndoles más? ¿Quién nos parecemos? ¿Cómo quedamos retratados? ¿En Jesús o en los fariseos? Miren, mis amados hermanos, con nuestra acogida humana podemos ayudar a tantas personas, tantas. Drogadictos, delincuentes, marginados, migrantes, jóvenes descarriados, a rehabilitarse haciéndoles fácil el camino de la vuelta o de la esperanza. A ejemplo de José María de Yermo y Parres, a quien hoy estamos celebrando, este paisano nuestro, tiene que motivarnos a buscar lo esencial, lo fundamental. La fe expresada en el amor, la fe expresada en la misericordia. Que nunca rechacemos a nadie. Miren, mientras que con nuestro rechazo justiciero les podemos quitar los pocos ánimos que tengan, se podrá decir que Dios perdona. Pero nosotros no, tenemos una capacidad innata para juzgar y condenar y muy poco para perdonar, muy poco. Claro que para ser benévolos en nuestros juicios sobre los demás, antes tenemos que ser conscientes de que Dios ha tenido misericordia de nosotros. En la medida en que experimentemos cuánto nos ama Dios, cuánto nos ha perdonado, en esa medida sabremos ser misericordiosos y perdonar a los demás. Se nos ha perdonado mucho a nosotros y por tanto deberíamos de ser más tolerantes con los demás, sin constituirnos en jueces
prontos siempre a criticar y a condenar y a señalar. Nos creemos muy santitos y muy buenitos. No, hermanos, los que se saben perdonados son los más dispuestos a perdonar a los demás. Los que se saben que son amados por Dios son los mejores dispuestos a saber amar siempre una y otra vez. Pues que nuestra Señora y Madre, quien contempla misericordiosa nuestras miserias, nos alcance de Jesús la gracia de un verdadero arrepentimiento y de una actitud misericordiosa para quienes transitan por senderos alejados de Dios, de sí mismos y de los demás. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Dirijamos ahora nuestra oración a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos. Y respondamos a cada petición diciendo: Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por nuestros amigos y nuestros enemigos, y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestras oraciones. Oremos. Para que Dios infunda en nosotros el deseo de glorificarlo en este día, con nuestros pensamientos, palabras y obras. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Pidamos también por nuestra patria, por todos los damnificados en los desastres naturales. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Señor Dios, siempre fiel en el amor, ayúdanos en nuestras necesidades y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor. Su paz en nuestro hogar.
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, los dones que te presentamos en el altar, en la conmemoración de José María Yermo y Parras, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, nuestra alegría, nuestro gozo, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la fiesta de José María de Yermo y Parras, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos y con toda la creación, te cantamos gozosos diciendo: Santo, Santo. Tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles, San José, María, Yermo y Parres, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Alegría por ser hijos de Dios. Oremos como el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesús, a quien nos ha traído esta niña hermosa, Santa María de Guadalupe, desde hace 488 años, para que seamos misericordiosos como Él es misericordioso y prontos al perdón como Él siempre nos perdona. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San José María de Yermo y Parras, para que conservemos íntegros el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló, por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, mis hermanos, haremos la procesión con el Santísimo Sacramento para exponerlo en su capilla. Ojalá que vayamos y estemos un rato con Él. Oremos al Señor, oremos por nuestra patria, oremos por nuestras autoridades civiles, religiosas, oremos que el Señor nos dé abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas. Pange lingua gloriosi, corporis miserium, sanguinisque preciosi, quae in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. Supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turre duodene, sed ad suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, fit quae sanguis Christi merum, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo.
Señor.